¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Zavala y les voy a platicar un poquito de mi proyecto de arrancones de un cuarto de milla. Mi coche es un Golf GTI del año 95, BR6. Actualmente cuenta con 700 caballos de fuerza a las ruedas y un tiempo en pista de 10.3 segundos en un cuarto de milla. El coche trae un turbo de la marca Garrett, 64x66 milímetros, que nos mete aproximadamente de 25 a 35 libras de presión, dependiendo la calidad de la pista en la que estemos corriendo. También contamos con un shot de nitro de 110 caballos. Este lo dividimos en dos etapas. Traemos una etapa de 35 caballos que es con la que sale el carro, primera y segunda, digámoslo así. Y traemos otra etapa de 75 caballos que es para el cierre de la carrera, que es tercera y cuarta. El motor es un BR6 2.8, 12 válvulas, completamente stock, no está forjado. Toda la gente que me ha llegado a preguntar, el motor no está forjado, es un motor completamente stock. En la transmisión traemos un diferencial positivo de la marca Quaife y la transmisión también es lo único que trae, todo lo demás está stock. Traemos un clutch reforzado de doble diafragma. En la parte de la seguridad traemos una jaula antivuelco, un asiento de aluminio y su cinturón de 5 puntos. Eso es por parte de la seguridad. Corremos con llantas slicks para tener mejor tracción en la pista. En la parte delantera tuvimos que sacrificar un poco los frenos. Tuvimos que meter unos frenos más chicos para poder meter un slick más grande y tuviera mejor tracción. La parte trasera traemos los frenos originales de BR6. La electrónica del carro la controlamos con una computadora de la marca MegaSquirt. Es una computadora reprogramable. El coche está tuneado para correr con gasolina VP Race C16. Llevo aproximadamente 8 años con el carro y 5 años de que se empezó a modificar. Es un carro que, bueno, esto se los comento porque no es un carro que se hizo de la noche a la mañana. Lleva 5 años aproximadamente modificándolo y tampoco es un carro que hice por completo yo. Las personas involucradas en el proyecto son varias. Una de ellas es Efraín Reyes, que es el que armó el carro originalmente. Él fue el que lo armó desde cero y fue prácticamente el que nos inició en esto de las carreras. Ya de ahí le fuimos aprendiendo, metiendo la mano, y las modificaciones que trae el carro actualmente son hechas por mí. Ya es un carro completamente diferente, ya trae otro turbo, ya trae otro sistema de nitro, ya trae otra instalación y todo ya es hecho por mí. Otra de las personas que me ha apoyado bastante es Daniel Ayala, es un amigo de Querétaro, que también es un armador de carros y también sabe bastante. Él me ha apoyado mucho en el sistema de la transmisión. Él fue el que me ayudó a calcular la caja, de él fue la idea de hacer la modificación del nitro en dos etapas. Entonces también es una persona con la que me ha apoyado bastante. Efraín igual de igual manera me sigue apoyando. Cualquier cosa o duda que tengo, pues ahí con Efraín. Porque yo no me dedico como tal a los carros de carreras. Para la gente que me llega a preguntar, sí los puedo orientar en ese sentido porque yo he armado mi carro, pero no es a lo que me dedico. Otra de las personas involucradas en el proyecto es Chito. Chito Nitro es un amigo de Querétaro. Él tiene su taller en Querétaro, se llama Muffles Toby, y él es el encargado de la jaula del carro, de la tubería de escape, la tubería del intercooler. Él es el que lleva todo eso. En los controles está Beto Chip o Roberto Carranco, como lo conozcan. Él es el que se ha encargado del tuneo del carro. Él nos acompaña a las diferentes pistas en las que corremos: Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara, Tepatitlán, y él es el que se encarga de ahí de ajustarnos el tune a la pista que vamos a correr. Otra persona con la que me apoyo mucho es con mi hermano Alfredo Zavala, mejor conocido como Luis Castro en el mundo de los arrancones. Él y yo tenemos proyectos similares, entonces pues siempre nos estamos ahí apoyando, y él prueba una cosa, yo pruebo otra, y ahí estamos compartiendo ideas y pues ahí van los proyectos poco a poco saliendo adelante. La familia, pues también la familia me apoya mucho, mis papás, mi hermana.
siempre nos están ahí apoyando, siempre mi papá nos ha llegado a acompañar eventos, entonces pues eso está muy, muy bonito, ¿no? Que la familia te apoye y pues que siempre te den la bendición antes de irte a correr. Mi novia también es parte fundamental del proyecto, me ha apoyado mucho, siempre me acompaña a las carreras, siempre me apoya y le ha tocado también echar mecánica conmigo. A veces días antes de los eventos está ahí trabajando conmigo y pues no le da miedo ahí ensuciarse las manos. También mi trabajador César también siempre está ahí al pendiente, siempre está pues trabajando conmigo también, alistando el carro para los eventos y pues aquí echándole ganas. También hay amigos involucrados que nos acompañan a los eventos, que siempre están ahí apoyándonos. Como Gustavo también siempre a todos los eventos siempre nos acompaña y pues también es de gran ayuda para nosotros. El coche actualmente cuenta con un tiempo de 10.3 segundos en un cuarto de milla. La meta es correr 9 por el momento. Y es por el momento porque pues la verdad es que nunca se termina. Cuando recién armamos el carro, el tiempo que buscábamos era 12 segundos. Logramos los 12 y después queríamos 11, logramos los 11 y después queríamos 10. Ahorita vamos en 10.3. Pues estamos esperando los 9 y cuando lleguen los 9 no sabemos qué va a pasar. El mejor tiempo que he hecho hasta ahorita, el de 10.3, lo corrí en la pista de Tepatitlán, Jalisco, en un evento de Ultra High Rollers. Pertenecemos a esos clubs, a Super High Rollers y a Ultra High Rollers, que son los clubs de donde están los coches de calle más rápidos de México. Y nuestro equipo, que es ZRT, Zavala Racing Team. A la fecha es el único proyecto que tengo. Como les comentaba, la meta es correr 9. Después de los 9 segundos en este coche que es tracción delantera, me gustaría armar otro proyecto. Me gustaría armar un Honda. Y me gustaría un Honda All-Wheel Drive. Todavía no lo tengo claro, pero me gustaría un Honda All-Wheel Drive. Tal vez con un K-Series. Pero eso ya será después de que este proyecto llegue a los 9, así con tracción delantera. Para toda la gente que me llega a preguntar por ahí por mensaje de modificaciones, la verdad es que yo no me dedico a esto. Yo solamente modifico mi carro y como les comento, con ayuda de Efraín, que es el que lo armó originalmente. Yo me dedico a reparar vehículos todoterreno, ATVs, UTVs. Ese es realmente mi giro. Yo me dedico a reparar ese tipo de unidades y a la venta de refacciones para las mismas. Este es mi taller, se llama ZR 4x4. Estoy ubicado en Querétaro, en el municipio de Ezequiel Montes. ¿Qué le diste? ¿Le cambiaste todo? ¿Todo el R6 lo trae? Sí, caja también. Trae motor original, la transmisión original, nada más modificados. Todo. Ajá. ¿Y es nitro? Sí. ¿De cuánto es el shot? 110. ¿Aquí dónde corre? No corremos aquí. ¿Quién te hizo la caja de adentro? ¿Pues dónde? ¿Igual? Un amigo de Querétaro. Llama más la atención. ¿Cómo? ¿Cuánto haces? 10 segundos. ¿Altos o bajos? 10-3 bajos. 10-3 hasta ahora. Le echamos y si le ganamos, nos la quedamos. ¿Te va a dejar? ¿Crees que le gane? Sí. No, yo me tengo unos pinches balazos. No, vamos haciendo. Está bien. ¿Ya estás? ¿Cuántas horas se está yendo? A las